teníamos la sede de Delfines en el barrio de Las Quintas de Santa Teresita, el Partido de la Costa, desde el año 2013, con la mayoría de alumnos de un promedio de edad entre 20 y 22 años. Y nosotros estamos ahora coordinando una sede en la escuela primaria en el barrio de Las Quintas, con casi 140 alumnos en 5 cursos. Y aquí estamos trabajando, ya hace 2 años estamos con este programa en el Partido de la Costa. Hemos crecido muchísimo, en la primera inscripción tuvimos 500 alumnos, el año pasado llegamos a 1.200, hoy tenemos sentados 970 alumnos en todo el Partido de la Costa. Delfines es una política educativa de restitución de derechos, digamos, lo que tiene importante para nosotros es que viene a reparar un derecho vulnerado durante un montón de tiempo, sobre todo en lo que fue la Ley Federal de Educación. Aparece como una herramienta muy potente en términos de toda la deuda que hay con ellos en relación a un espacio físico y aparte simbólico, que es lo que también los nuclea. Este es un programa que le facilita a la gente poder terminar sus estudios secundarios, superar aquellas vallas que le provocaba lo que era la educación formal, y bueno, y nos permite también tener una llegada a un montón de gente que, como una vez me dijeron, Delfines le cambió la vida. Hola, mi nombre es Julieta Salcedo, soy de Santa Teresita, tengo 38 años y estoy estudiando en Delfines para terminar la secundaria. Dejé hace muchos años por tener que estudiar, por tener que trabajar, perdón, y esto me pareció muy interesante para poder terminar la secundaria. Estoy trabajando, me dan lugar para venir a estudiar y poder terminar una carrera. Nosotros somos un grupo de docentes, psicólogos, profesionales, militantes y compartimos un criterio en relación a la educación. Fuimos armando un proyecto pedagógico y eso nos permitió, nos parece a nosotros, ir haciendo crecer la matrícula de alumnos desde el 2013 hasta esta parte, en función de conocer a los pibes que vienen a estudiar, básicamente su caracterización subjetiva, cultural, digamos, en qué barrio viven, a qué se dedican, cómo es su familia, cuáles son las dificultades que tienen, algunas problemáticas particulares en las que se involucran. Soy Álvaro Guido, hace 5 años que vivo acá en la costa. Y bueno, laburando, por los comentarios de unos amigos que ya estudiaban acá, me comentaron Delfines, que eran 2 veces por semana, y me ayudaba una banda con el laburo, porque yo laburo, ¿viste? Y bueno, vine, me anoté, y a lo primero decía, viste, no te va a servir, porque como que era, viste, que era trucho, no te dan el analítico, pero yo vengo acá y me enseñan como una escuela normal. O sea, no encuentro otra diferencia a lo que estudiaba hace 8 años. Y aparte me sirve porque dejé de estudiar en el 2007. Tuve que salir a laburar con mi viejo y bueno, no me quedó otra que dejar el colegio y salir a laburar. Y encontré esta oportunidad y bueno, la estoy aprovechando a full porque son 2 veces por semana y te ayuda una banda. Pero aparte los profesores son compañeros, no entendés, te explican un montón de veces las cosas. Entonces te ayuda una banda. Y lo fuimos pensando en relación a algunas dificultades que encontramos en las primeras experiencias en la coordinación de la sede, ¿no? Básicamente encontramos 2. Una es que no podían elaborar un proyecto laboral, o sea, no podían hacer desde un currículum hasta imaginarse haciendo determinada otra cosa de lo que hacen o mejorando lo que hacen, algo así. Y la otra cuestión, que es más por ahí pedagógica, que tiene que ver con el lenguaje, la lectura, la escritura, la comprensión de texto. Y lo que se nos fue ocurriendo para eso es armar un proyecto en el cual las materias estén articuladas. O sea, ellos tienen 5 materias por cuatrimestre, pero que entonces los profes articulemos, aunque fuera contenidos puntuales dentro de la materia, con otras. Hola, soy Facundo Gabriel Villalba, tengo 20 años. Me levanto temprano, a las 6 de la mañana, me tomo unos mates, tipo 7 y media ya me voy a trabajar, trabajo de albañil. Estoy aprendiendo también eso, agarrando la cuchara, se dice, ¿no? Para aprender y saber del oficio también, porque en esto me gustaría tener mi propio emprendimiento de construcción o algo por el estilo. Nosotros lo que encontramos en Delfines es la posibilidad de hacer ese pasaje, porque yo está orientado el contenido
a la inserción en el mundo laboral, de materias que nos permiten que ellos vayan formalizando de alguna forma sus trayectorias laborales. Y en ese sentido también nos sirve para orientarlos a que sigan estudiando, sea una dentro del sistema educativo, terciario, ¿sí?, o cursos de oficio, que también hay muchos y también les permite mejorar su condición de trabajo. De los primeros 600 inscriptos egresados que tuvimos de fines, el 70% están estudiando, ya sea en los profesorados, en la Escuela de Policía, en la UBA. Nosotros acá en el Partido de la Costa tenemos una sede del CBC y toda la carrera de Económicas. Alumnos de fines están estudiando. Así que bueno, es un poco la síntesis de lo que es el programa y cómo ha impactado en la comunidad. Estamos muy contentos, bueno, y como esto es un programa que hay que militarlo todos los días estamos tratando de que esto se genere. No podemos olvidar tampoco la participación que tuvieron las agrupaciones políticas, ¿eh? A nosotros hemos tenido muchísima colaboración, háblese del Movimiento Evita, de la Cámpora, Individuos y Organizados. Ellos han puesto no solamente el lugar, sino también la militancia, compañeros que están trabajando en forma gratuita, colaborando con nosotros. La verdad es que la experiencia del FINES nos enseñó un montón de cosas en relación a nuestras propias prácticas, no solamente prácticas pedagógicas, sino militantes, porque si bien acá en la costa en general las sedes del FINES se implementan coordinadas por organizaciones políticas, como en este caso, los profesores o algunos coordinadores que participan y colaboran no son todos, digamos, militantes de una organización, ni de la misma o de ninguna. Entonces también tiene como esa cosa de aglutinamiento social y comunitario que enseña un montón. Me mudé hace 5 años, se di cuenta que me mudé ayer. Iba al laburo a mi casa, no salía, y acá conocí un montón de gente. O sea, aparte venían amigos de conocidos, ¿viste? Y me anotaste, y bueno, conseguí los analíticos y me anoté, y la verdad muy bueno, conocí mucha gente buena, un buen grupo. Cuando era chico no, como que mucha bola no le daba al estudio, más sabiendo todo, ¿no? Como de chiquito que no estudias. Y ahora de grande, ya soy padre, tengo un nene de 4 meses y se dio la oportunidad de estudiar, me lo recomendaba mi vieja, que mi vieja es profesora, me animé a estudiar y ahora como que lo hago porque yo quiero, no porque me obliga a mis padres. Y me gusta y quiero terminar y no sé, ser alguien más. Ah, mira.